Bueno, a continuación os hablaré un poco de la iniciación en la pesca submarina, lo que supuso para mí, los pasos que seguí y, bueno, y los progresos que he conseguido, y hablaremos tanto de técnica de pesca, materiales, peligros y todo lo que rodea un poco esta actividad. Debemos partir de la base que estamos en un medio que no es el nuestro, con lo cual lo principal, hablaremos, se repetirá mucho, es el tema de la seguridad, ¿no? Que siempre tenemos que volver a nuestro medio. Lo principal en el tema de la pesca submarina, siempre partimos de una máscara que sea cómoda, que se adapte bien a la cara, que no entre agua. Hoy en día en el mercado hay muchas marcas, hay algunas que tienen incluso el soporte por si quieres grabar en vídeo y tal, que está muy de moda. Después el tubo es interesante que sea flexible. Te va a permitir, pues, que a la hora de bajar el roce con alguna piedra y tal, pues bastante más cómodo. En el mercado hay muchísimos tubos, hay boquillas de distintos tipos. Lo ideal es que pruebes una que se adapte a ti, te sientas cómodo y olvides que tienes un tubo. Seguimos como complemento, bueno, los escarpines, que evitarán que tengas rozaduras en los talones, en los pies con el uso de las aletas. El tema de guantes. Linternas hay de muchos tipos, hay linternas recargables, de pilas. Yo principalmente recomiendo más recargables por la comodidad, ¿no? Pero la función principal es que sea efectiva, ¿no? Que puedas alumbrar en la cueva y no tengas que entrar dentro de ella, ¿no? Que la proximidad no asuste al pez. Después, pues, utilizaremos trajes de neopreno, bien pueden ser trajes lisos, sin ningún tipo de camuflaje, otros con camuflaje que realmente, para mi gusto, lo principal del camuflaje es la protección que tiene frente al sol, porque estos trajes, al igual que la piel humana, se sufren, ¿no? Se agrietean, ¿no? El sol los quema, y el hecho de que tengan un poco de pintura, pues te los protege, ¿no? Sobre todo el traje de verano me gusta más que sea de camuflaje, y el de invierno me preocupa menos porque suele haber menos luz. La flotabilidad que conlleva el traje la tienes que contrarrestar con un lastre. Para ello utilizamos plomos, que hay de diversos tipos y formas, algunos con más acuaticidad que otros, de medio kilo, un kilo. Y bueno, estos van siempre con un cinturón que yo recomiendo que sea muy elástico, si es posible látex o alguna goma similar. Fundamental, la boya. La boya es un poco la vida, ¿no? Porque normalmente pasamos entre 1 y 2 minutos en el fondo, y si analizas lo que puede avanzar una embarcación a una media de 20 nudos en 1 o 2 minutos, quizá tienes un barco a media milla, crees que no llega, y si no tienes señalización, en el rato que estás en el fondo, pues puedes tener un accidente, ¿no? La boya es fundamental. Una boya que sea de un color llamativo. Las aletas. Yo, bueno, desde hace años utilizo aletas de carbono, que son más reactivas, ¿no? Un calzante cómodo, que no sea muy pesado, que sea duro en la base y un empeine más cómodo,
y bien, y que sean, sobre todo, que sean reactivas. Los fusiles. Los fusiles hay una gran variedad. Fusiles es como un poco al gusto, ¿no? Al gusto y el tipo de pesca que más adelante veremos un poco, dependiendo de la pesca, utilizaremos una modalidad de fusil u otro, ¿no? Más cortos, más largos, de carbono, de aluminio. Importante tenerlos a punto, ¿no? Porque un fusil, a fin de cuentas, es un arma, ¿no? Y un arma que se puede disparar igual que una pistola. O sea, siempre hay que tenerla a punto, el gatillo que esté bien, los hilos, las gomas, todo, ¿no? Que no falle nada. Hay fusiles de carbono, de diferentes medidas. Yo personalmente utilizo fusiles entre 100 y 110. Este concretamente es un 105 de carbono. Este es monogoma. También lo hay con doble goma, ya dependiendo de, ya te digo, un poco al gusto de cada uno. Hay fusiles más cortitos, más para la pesca al agujero. Este concretamente es 83, una media de 90 centímetros. Este no es carbono porque, bueno, creo que para el tema del agujero, pues tampoco la movilidad no es tan necesaria, ¿no? Como en el tema de la espera, que pescas con más marea y tal. Y por último, y no menos importante, el carrete. El carrete une el fusil, que a la vez el fusil une a la presa cuando la tienes capturada o pinchada, al pescador. Yo personalmente utilizo carretes de brazo. Esto ya es cuestión de gustos, ¿no? Hay carretes que este carrete. Es un poco de brazo, pero improvisado. Estos carretes normalmente pues van en el fusil. El utilizar el carrete de brazo tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja que tiene es que con un solo carrete puedes usar cualquier fusil y además cuando disparas localizas mejor el fusil. Cuando estás bajas al fondo, no es lo mismo seguir un nylon que ver el fusil, ¿no? Que normalmente son de culatas, con culatas claras y tal, y se suele ver. El inconveniente que siempre que utilices carrete de brazo el fusil se queda en el fondo, corres el riesgo de perderlo. Pero desde mi punto de vista, la seguridad va por delante de perder o no el fusil, ¿no? Yo prefiero bajar y encontrar el fusil bien y no liarme con el hilo a perder un fusil que, bueno, al final pues algo material que siempre se puede reponer. Yo utilizo para los carretes un hilo bastante llamativo. Porque en el fondo, conforme vamos bajando la profundidad, los hilos, el color se va perdiendo. Al igual que los camuflajes, podréis ver en algún vídeo que hay colores como el rojo, que se ve, es un color muy intenso en superficie. En cuanto bajas 15-20 metros, pasa a ser negro. Utilizo fluorescente porque, bueno, vas bajando y es una forma de poder ver dónde está el hilo, ¿no? Cuando bajas con la marea y poder dar con el fusil. Bueno, hablaremos de la pesca al agujero ahora en principio y este es el fusil que yo utilizo de forma habitual para la pesca al agujero. Es un fusil más cortito, es en aluminio pero muy ligero, lleva también guía integral, cabezal abierto, es cómodo. La ventaja que tiene es la movilidad, ¿no? Cuando llegas a una cueva pues no siempre es amplia, no siempre es cómoda, el pez siempre busca un poco esconderse. Y este fusil que es más cortito te da más movilidad y más posibilidad de entrar un poquito mejor en la cueva. En ocasiones, ya te digo, hay veces que tienes que meter el fusil primero y después tienes que meter el cuerpo, porque la cueva es tan pequeña que no tienes posibilidad de entrar a la vez. Importante de este fusil y de todos, ¿no? Es muy importante que esté siempre muy afilado, ¿no? Pues tener un fusil muy potente de gomas que si no está afilado no te vale para nada. Además, estos fusiles, a diferencia de los fusiles a la espera, el fusil de agujero es un fusil que se mella casi en cada salida. Ten en cuenta que disparas a un pez que está dentro de una cueva y lo más normal es que lo atravieses y golpees la piedra. A diferencia de la espera, que la varilla normalmente pues, queda tendida en la arena o en el agua. Entonces, fundamental que esté muy afilado, tanto lo que es la punta como la muerte, ¿vale? La muerte con el fin de que se abra. Como en todos los fusiles, gomas en buen estado, unas gomas potentes para el agujero porque buscas un impacto fuerte, ¿no? En una cueva igual te puedes encontrar un pez de medio kilo que uno de 30, ¿no? Como puede ser un mero. Pues siempre voy a dar seguridad por encima de todo, ¿no? Ya he dicho antes que el fusil se puede perder y no pasa nada, se repone, ¿no? Si tú te quedas en el fondo, no es una forma humana de reponerlo.
El consejo que daría, pues primero yo siempre llevo el carrete, siempre lo llevo con el fusil. Soltaría carrete, lo balizaría con una boya y después ya analizaría un poco la situación. Si la varilla se ha trabado porque se ha enganchado en la piedra, la sacaría con un sacavarillas, o si es el pez que está mal disparado y no sale en ese momento. Me calmaría, sobre todo calma, siempre pido calma porque en el fondo cualquier excitación que tengas te consume muchísimo oxígeno y eso te puede jugar una mala pasada. Entonces siempre balizaría el fusil y después ya analizaría la situación. Bueno, en la pesca al agujero, el comportamiento del pez es totalmente distinto a la espera o al acecho. El pez en el agujero se siente siempre un poco protegido, ¿no? Es como una persona que está en casa, ¿no? Se siente como cómodo. No obstante, el comportamiento de cada pez varía, ¿no? No es igual el mero que normalmente se siente poderoso, se aguanta y tal, a, no sé, a una dorada, un sargo soldado, incluso a veces dentones, ¿no? Que en raras ocasiones, pero a veces lo hemos encontrado en cuevados y siempre tienen una reacción un poco más nerviosa, ¿no? Saben que no es su sitio y lo que intentan es marcharse. En la pesca al agujero, siempre que bajamos al fondo, pues verás multitud de piedras y en ocasiones, realmente, sobre todo cuando te inicias, no sabes cuál mirar, ¿no? Un poco con la experiencia vas viendo que tanto el tipo de piedra con el tipo de fondo e incluso la vida marina que pueda rodear la piedra, ya sea borriquetes, boga y tal, te irá dando la experiencia para decidirte dentro de un grupo de piedras a cuál mirar. Y da resultado. Al final vas encontrando que ves una piedra que crees que puede ser de mero y al final pues hay mero. Piedras que por que veas un poco de cáscara y tal crees que son de doradas y tienen doradas. Un largo etcétera, ¿no? Ciertos peces que conviven unos con otros y los ves en la puerta de la cueva te llevan al pez. Yo personalmente me gusta mucho cuando llego uno a una cueva alumbrar desde fuera siempre, porque el pez yo he observado que no se asusta tanto por la luz como por la proximidad, ¿no? El pez se asusta mucho más por la cercanía que tienes tú de él a lo que es la luz, ¿no? Entonces me gusta llevar una linterna que sea potente y que te permita, pues sin entrar en la cueva, detectar el pez y poder dispararlo. También a la hora de disparar un pez, dependiendo de la especie, es importante tenerlo claro. Y cuando hablo de tenerlo claro, me refiero a que si es un mero, por ejemplo, pues siempre lo tires en una postura que tengas mediana seguridad de que lo puedes sacar, que no lo vas a herir y el pez quedará allí, ¿no? Principalmente el mero lo tiramos de frente. Y además el mero, como he dicho anteriormente, es un pez que se confía en su cueva y en ocasiones te da tiempo suficiente como para poder, bueno, poder buscarle el cerebro y bueno, y que quede cao y no sufra. Hay otros peces como el sargo o la dorada que buscan más, incluso si hay varias piezas, hacer un doblete o algo así. Pero en piezas que puedan hacer fuerza, como puede ser el mero, el congrio, el abadejo, tal, lo ideal es que el tiro sea bueno para poder extraerla sin dificultad. Bueno, el mero yo creo que en la pesca submarina ha sido casi como el máximo exponente siempre, ¿no? Es un pez que no abunda, que aunque parezca fácil no lo es, porque es un pez para mi gusto que eso de que hablan de la memoria de pez, pues el mero no entra dentro de esos parámetros, ¿no? Yo hay meros que los he disparado, los he fallado
y son meros que me conocen, ¿no? Que echan la boya y allá el mero se mete en el final de la cueva y tienes que ir visitándolo un día, otro día, hasta que lo coges con un pequeño fallo. En ocasiones, muchas veces se comenta entre los pescadores que el mero, al igual que las personas, cuando come, como que reposa, ¿no? Y que se queda un poco como estancado, y es cierto, ¿no? Hay veces que el mero te lo encuentras en la puerta y no se puede casi ni mover, ¿no? Está recién comido y tal, y está como asentado. Entonces, quizá por las diversas variantes que te da, para mí es el más interesante, pero bueno, no le quito tampoco el beneplácito a otras especies, como puede ser la dorada, como puede ser el abadejo, como puede ser el sargo, un largo etcétera. Si tú cuidas la piedra te va a pasar igual, ¿vale? La piedra siempre al principio cuando la encuentras está llena de vida, ¿no? Tiene multitud de especies, ¿no? Meros, borriquetes, no sé, urtas, tal. Dependiendo de la presión que tú le hagas a esa piedra, y es importante porque esa piedra puede ser que no solo la conozcas tú, ¿no? A lo mejor tú esa piedra la cuidas, pero hay alguien que no la cuida, al final esa piedra muere. Pues si cuidas la piedra, al final consigues que esa piedra nunca se pierda.
siempre le va entrando su pescadito, se va manteniendo. Si tiene varios pescados, le quita dos o tres, le dejas cuatro o cinco y bueno, y siempre, si la va respetando, se mantiene. Hay especies concretas, como puede ser el borriquete, el janco, la brótola, por ejemplo, que son peces que, bueno, te pueden indicar un poco que existe la posibilidad que algún mero o un abadejo pues viva por allí, ¿no? Porque son peces que conviven con esos peces. En otras piedras puedes encontrarte a lo mejor mucha boga, sardina, caballa, que te puede dar un poco las pistas de que algún pescado de paso, tipo dentón, pez limón, corvina, se mueve por allí. Entonces, el interpretar las señales que la naturaleza te da es fundamental a la hora de tener éxito, ¿no? En esas bajadas. En ocasiones estoy seguro, a mí me ha ocurrido, al igual que mucha gente, de que no analizas correctamente esas señales, ¿no? Bajas y a lo mejor vas con un compañero, bajáis los dos a la misma piedra y él ha detectado esos peces, ese movimiento de peces que puede darte posibilidad de que haya otro, lo aprovecha y lo consigue. Sin embargo, tú bajas y le preguntas, oye, no he visto absolutamente nada. Y a lo mejor has visto lo mismo, pero no lo has interpretado. Con esto ya te digo que el interpretar esas señales es vital para tener éxito en la pesca. La realizo principalmente con un fusil más largo, ¿no? Más largo porque generalmente el pescado a la espera pues te guarda más distancia, ¿no? Y necesitas un arma pues que te dé más distancia de tiro. Ya te digo, yo utilizo este fusil de carbono en una medida 105. Hay compañeros que utilizan fusiles de madera. Ya depende un poco del gusto y del tipo de pieza que busquen, ¿no? Varía dependiendo de la zona también. Si pescas en zonas con más corriente, necesitas un fusil más manejable. Hay muchas variantes. La pesca a la espera tiene algo muy importante, que es buscar la zona de paso del pescado. Tú puedes hacer pesca a la espera siempre en un sitio donde no veas nunca nada y puedes tener zonas que siempre que vayas o en ciertos momentos de la marea, pues tengas el pescado que vas buscando. Yo principalmente, siempre que hago una bajada, la planteo, pero no siempre lo cumplo, ¿no? Si todo puede cambiar. Con esto quiero decir que a lo mejor voy a una zona de esperas que pienso bajar muy suave, con una pluma, sin hacer ruido y tal, y puedo ver una cueva y al final la acabo mirando porque me llama la atención. Pero por lo general, ya te digo, intento no variar lo que he planteado en superficie. Entonces, me dejo caer, intento hacer el mínimo ruido posible y conforme voy bajando voy viendo en qué zona me puedo apostar que, bueno, que sea idónea para la espera. Para la espera es muy importante esconderte bien. Y a la hora de esconderte puede ser detrás de una piedra, en una oquedad. A mí personalmente me gusta mucho, y si la bajada lo permite, esconderme en la sombra de alguna piedra. Y la sombra, a lo mejor os preguntáis por qué. Pues simplemente porque cuando hay algo en la sombra, al igual que hay un pez, tú no lo ves. Entonces el pez tampoco te ve a ti. Cuando tú estás en la sombra, en la oscuridad, el pez tiene la curiosidad de que ahí hay algo, pero no sabes si es un pez de medio kilo, si es un calamar, si es un pulpo. Y la verdad que le da mucha curiosidad y a mí me funciona bastante bien. Pues quizá para mi gusto, aunque hay peces de mayor talla, como puede ser el pez limón o la corvina, pero el dentón es por excelencia, creo que el pez a la espera, como has buscado, tal vez por su dificultad, ¿no? Porque es un pez que
que es muy listo, ¿no? Es un pez que, ya te digo, que se aguanta, va y viene, a diferencia de otros peces como puede ser la urta, que es mucho más confiada, es mucho más noble. El dentón es un pez que, por su desconfianza, quizá pues despierta el interés de muchos pescadores. En la pesca a la espera, el reloj es fundamental. Es una herramienta más, igual de importante que puede ser el cuchillo. Es fundamental de que tomes un poco los tiempos de tanto de recuperación como de fondo. Y cuando hablo de recuperación, que a veces no parece tan importante, es también muy importante, porque si pescas en un fondo profundo con esperas largas, el tiempo de recuperación es muy importante para no entrar en descompresión. Y debes de dar unos descansos, pues dependiendo de 5 minutos, de 3 minutos, de 7 minutos, dependiendo de un poco de la profundidad y del tiempo. Y a la vez también, hombre, es muy importante el tiempo en fondo, ¿no? De controlar tu límite, ¿no? Y siempre poner un margen importante. No tengas miedo de poner un margen de un 20 o un 30%, ¿vale? Porque más vale pescar cómodo que pescar al límite, porque lo importante al final de la pesca es pasar un buen rato y volver a casa. Pues el pescador que va al mar, lo primero, el que se está iniciando, no puede pretender coger las piezas que cogemos los que estamos más experimentados. Porque al igual que el que juega al fútbol, no puede pretender jugar como un jugador de alto nivel, ¿no? Todo lleva una estructura e incluso hay momentos en los que uno no podrá avanzar más de lo que su propia naturaleza le dé, bien sea física o personalmente. Yo aconsejo de que sobre todo sea una jornada divertida, que se lo pase uno bien, que le motive a repetir, que para nada corra nada, ningún peligro, siempre con un margen de seguridad, tanto a nivel de apnea como a nivel de corriente, zona de pesca, climatología y tal. Y siempre a la persona, sobre todo que comienza, le recomendaría que fuese acompañado. Por dos razones. Una porque va a ir más tranquilo, va a tener más seguridad y otra porque la pesca es algo bonito de compartir con un compañero. La pesca no es solo el rato que estás en el agua, la pesca es el rato que vas hablando un poco de todo, la ilusión que llevas, con la ilusión que te vuelves, es un poco el cúmulo y yo creo que el poder tener un compañero con el que cambiar inquietudes es muy importante también. Pues me llevo paz, ¿eh? Me llevo paz porque la verdad que es un deporte que te limpia mucho, ¿no? Te depura, ¿no? Del día a día, ¿no? Del estrés que tenemos hoy en día en la
la vida que llevamos, los trabajos que tenemos y tal, es un medio que te hace olvidarte un poco de todo, ¿no? Porque pierdes el ruido exterior, solamente escuchas los peces, la piedra como rompe, la ola, el viento. Y la verdad que para mí me llevo paz, lo resumiría así, me llama tranquilidad y es algo que además en ocasiones necesito, ¿no? Oye, necesito ir al agua y me da igual si cojo un pez, si no lo cojo, porque lo principal es volverte feliz a casa, ¿no? A veces puedes coger un pez muy, muy grande y te combina con que has tenido una avería de motor ese día en el barco, has perdido un fusil y al final no te vienes igual que un día que a lo mejor ese pez se te ha escapado pero todo ha salido bien, ¿no? Con lo cual yo me quedo con la paz que me deja el estar en el mar.